¿Qué tal Carolina Cecilio? Buen comienzo de semana para ustedes y a cada uno en sus hogares. Tenemos que hablar ahora del comienzo de la contraofensiva ucraniana que tiene ya un primer resultado exitoso para las tropas de Volodymyr Zelensky, más allá de lo que tiene que ver con la travesía que deben afrontar en cuanto a la recuperación de Gerson luego. De la, del ataque a la represa en ese lugar y las inundaciones que se están viviendo. Porque estamos hablando de la liberación de una localidad en el límite entre el justamente de Gersón, el nombre que le dan ellos a las provincias, y también al límite justamente con eh, la um, región donde se encuentra justamente. Otra localidad muy importante para ellos. Estamos hablando ahora de Blagodadne, la localidad que ha sido liberada muy cerquita de justamente Odesa, uno de los puntos estratégicos que Rusia desde el comienzo de este conflicto armado devenido en invasión militar hace poco más de un año y medio es lo que quieren controlar está blagodane al límite entonces entre el Oblas de gersón y el de mikolaiv justamente las dos ciudades cabeceras quedan a un costado y otro de esta localidad, por eso también la relevancia de lograr conquistar no solamente esta localidad que está al sur de ese territorio, sino entre las cabeceras de estos dos oblas de los cuales tanto hemos hablado por la implicancia que tiene en el avance de este conflicto. Ahí vemos entonces imágenes que reflejan el momento en el cual vuelve a flamear entonces en ese lugar la bandera de Ucrania.